Juan Arrizabalaga con nosotros, el hombre de los alquileres. ¿Te molesta que te digan así? No, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo les va? Juan ha hecho una bandera de esta cuestión y bueno, está bueno porque ha logrado instalar agenda aquí en la ciudad de Tandil, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar porque se ha creado un grupo para unir a los inquilinos de Tandil o se quiere crear. No, ya se ha creado, que es la red de inquilinos de Tandil, pero ahora creamos una página propia. Para darle más volumen y poder difundir mejor la información. ¿Cómo se llama? También Red de Inquilinos de Tandil, de lo mismo que un grupo de WhatsApp, y vamos a hacer algunas reuniones de acá a fin de año también, como para consolidar. Me parece que venimos por un lado con un proceso de generar agenda, de discutir política pública a nivel municipal, y tenemos que seguir fortaleciendo la otra pata, que es la organización y la discusión propia entre quienes alquilan, de manera de consolidar un grupo que, bueno, naturalmente nunca vas a organizar a 40.000 personas. Pero la idea es consolidar esa agenda, no solo a través de la discusión de los referentes, como me suele suceder a mí hoy acá, o en el municipio a través de la discusión de política, sino también del propio actor, digamos, de las propias personas involucradas. Y bueno, esa es un poco la idea de acá a fin de año, consolidar un poco ese proceso. Pero además difundiste algunos números, Juan. Así es, hicimos un estudio sobre lo que sería la transferencia de ingresos en alquileres en Tandil, imaginando un contrato, o sea, 2 años, que es el contrato por vivienda, a 14.000 contratos con un promedio de 10.000 pesos mensuales. 14.000 inquilinos, 14.000 inquilinos. De viviendas. No sabemos exactamente, nosotros hicimos un número estimativo. Porque muchos que están arreglados inquilino-dueños. Tal cual, pasar por una parte va por inmobiliarias, una parte importante va por inmobiliarias, claro. Pero también hay una parte que va sin intermediarios. Una de las cosas. Sumarle a eso, hay muchos. Gente por ahí mayor que tiene una habitación y la alquila también para. Claro, estudiar. Que es hay muy difícil hoy captar medirlo, a ver cuánto claro. Es esa cantidad, sea para estudiantes o para familias jóvenes o para madres solteras, no sabemos exactamente ese número. Una de las cosas que le pedimos, que la carpeta está en el Ejecutivo ahora, es generar la primera estadística de inquilinos de Tandil, cuantitativa y cualitativa, o sea, cuántos inquilinos hay y cómo están, digamos, en términos de calidad de vida, sea por los ingresos que dejan el alquiler, en qué condiciones están alquilando, cuál es su estabilidad o inestabilidad en el contrato, digamos, si está en emergencia en torno a no poder pagar. Bueno, naturalmente que va a haber que empezar a hacer juntar fragmentos de información que tienen las inmobiliarias, que tenemos la red de inquilinos, que tiene desarrollo social, que ahora está acumulando también la nueva oficina de atención para inquilinos, y las estadísticas de hogares. Bueno, tenemos que trabajar en generar una estadística seria que nos permita fortalecer una política pública. Pero volviendo a esto de la transferencia de ingresos, nosotros contamos con esos números, 14.000 contratos, 24 meses a 10.000 pesos promedio, estamos hablando de una transferencia de ingresos de 3.640 millones de pesos en la ciudad de Tandil, que eso equivale a, no tenemos números exactos, pero equivale estimativamente a 2.000 casas de 60 metros cuadrados nuevas, o casi la misma cantidad de lotes con servicios de 10 por 30, haciendo un promedio de un lote no muy caro a $50.000, ¿no? Que es lo que más o menos puede llegar a valer. En algunos casos vale mucho más, y en algunos casos vale eso sin servicios, ¿no? Ahora, los números también sorprenden, pero digo, una autoridad nos podría decir, bueno, y está bien, lo que estamos es el diagnóstico. Exactamente. Pero no podemos salir a comprar este número de casas y dárselas a los actuales inquilinos. Tal cual. Esa es un poco siempre la respuesta del Poder Municipal. El tema es que no trabajo para el municipio. No, está bien. Claro. Esa pregunta es muy buena porque es la que nos da pie justamente a lo que se ha ido elaborando en años. El tema es cuando uno está 16 años en el gobierno, tuvo la posibilidad de responderse por sí mismo esa pregunta. Solo con respecto hago a otros, perdón, sí. ¿Hay mediciones de otras ciudades así cercanas? ¿Cómo estamos en cantidad de inquilinos? Nosotros estimamos que, les voy a dar un dato, Tandil empezó en el 2001 con más de 70% de propietarios. Para el 2010, según estudios de la UNICEN, del mercado del suelo y de la vivienda, Tandil bajó al 62% y hoy estimamos que para el 2019 estamos debajo del 60% de propietarios. O sea, en estos 16 años, nunca se ha construido tanto
y sin embargo bajó la cantidad de propietarios. Claro. O sea, porque se está concentrando la propiedad en menos manos. Claro, y se está aumentando los inquilinos. Hay más gente que tiene más cantidad de... Tal cual, de propiedades. De propiedades. Lo vemos, en medio de la crisis económica, donde los propios inmobiliarios están diciendo que hay una sobreoferta de inmuebles y que que bajó la compra y venta, se construyen edificios cada vez más caros. O sea que evidentemente no es para comprarlos. Pero acá en Tandil hay más oferta que demanda. O sea, hoy oferta no de vivienda. No. Ese es el tema. Ese es el problema. ¿Para qué se ha construido? Hay más gente que necesita alquilar que viviendas hay en Tandil, por eso el precio sube. De hecho, si vos vas a buscar una vivienda en alquiler con dos habitaciones, es muy probable que no encuentres en Tandil. Entonces, son todos de una habitación. Lo que tenemos el problema es que no se ha orientado la inversión en ladrillo, se ha orientado hacia la obtención de renta, sea en alquiler o de compra-venta, y como acumulación de valor, como reserva de valor. Pero no se ha orientado a soluciones habitacionales. A ver, el Estado está ausente. Claro, tampoco está mal que el que tiene plata... No, claro, el Estado lo que tiene que hacer es orientar. ¿Por qué? Porque si uno deja el mercado solo, al principio del 2003, 2004, 2005, 2006, sectores de clase media lograron hacer una reserva de valor a través de comprando un departamento. En esa mirada, muchos detractores nuestros dirán, bueno, pero entonces aumentaron la cantidad de propietarios. No. A medida que pasaron los años, empezaron a disminuir y hoy ya no hay posibilidad de que sectores medios puedan hacerse una reserva de valor a través de una propiedad inmueble. Disminuyó la cantidad de propietarios. Y a medida que estos números que decíamos recién, si miramos del lado de inquilinos, Tandil en el 2001 tenía 15% de inquilinos, en el 2010 tenía 24,5% de inquilinos y hoy en el 2019 nosotros estimamos que está alrededor del 30%. Claro. Eso es un promedio alto para las ciudades argentinas. También Buenos Aires tiene un 36-38% naturalmente porque es una ciudad muy concentrada y las grandes ciudades tienen este promedio por encima del 30%, pero los promedios más bajos en otras ciudades del país son de 18-20%. Entonces, aquí es donde nosotros estamos situando el problema entre disminución de propietarios, aumento de inquilinos y también transferencia de ingresos, ¿no? El otro día hablábamos, y esto lo seguimos charlando en el próximo bloque, con el intendente de Rauch, Maximiliano Suescum, que no tenés por qué haberlo escuchado, pero él nos comentaba... He leído la nota. Generando suelo urbano, donde venden terrenos a 130 mil pesos, que es el valor de determinada cantidad de salarios mínimo vital y móvil. Perfecto. 130 mil pesos hoy, si el salario aumenta, obviamente aumenta. Pero a su vez, los que pagan ese terreno no pueden pagar más del 10% del salario único vital y móvil. Exacto. Vamos a dar algunos ejemplos para Tandil sobre la posibilidad de una política como esta, si querés, en el próximo bloque. Lo hablamos en el próximo bloque. A mí me pareció interesantísimo. Digo, caramba, ¿cómo lo podemos hacer así? Lo más caro es conseguir el terreno. Pero bueno, de eso se tiene que ocupar el Estado. Claro, no, o sea, ya no podés arrancar, porque por ahí si te dan un crédito para construir, pero si vos no tenés el terreno, ¿cómo compras el terreno? Esto es una opinión y ya tenemos que ir a la pausa. Está bien que si alguien quiere ahorrar en ladrillos y hacer departamentos, los haga. Si alguien quiere alquilarlo, que lo alquile. Si no lo quiere alquilar, que no lo alquile. Ahora, no puede estar ausente el Estado en todo lo demás, en buscar la manera para que los que lo necesitan alquilar, bueno, o puedan alquilar o puedan tener su vivienda propia, como en este caso decía el intendente de Rauch. Nuestra intención es que tengan el terreno, porque después la gente va a ir ahorrando el poquito dinero que entra, lo va a ir ahorrando, va a ser una pared, va a ser el techo. Sí, o como hemos hecho todo, arrancás con una cosa chiquitita, te amontonás todo ahí, después vas agrandando. Exactamente. En el próximo bloque podemos charlar cuál es la responsabilidad del municipio en este proceso de que tanta inversión, sin embargo, se concentró la propiedad y hay más déficit habitacional y cómo lo podemos solucionar. Vamos a la pausa, ya la agenda la instaló acá Juan. Bueno, y seguimos charlando con Juan Arrizabalaga y esto que Claudio comentaba que hicieron en una localidad vecina de vender terrenos a un valor realmente muy módico. Así es, esto es lo que habilita la ley provincial de hábitat, donde el Estado municipal pasa a tener la responsabilidad central, porque esto es algo importante en estos 16 años de hábitat. Uh-huh. Siempre nos han dicho que el Estado no es el responsable de la política habitacional. Eso no es así, la ley provincial lo que dice es que es el Estado municipal el principal responsable de la política habitacional y por lo tanto de generar suelo urbano. ¿Cómo es esto de generar suelo urbano? Para quien está mirando ahí, es convertir chacra que está en la zona complementaria o dentro de la zona urbana en desuso de propietarios que la tienen
sin producir en términos agropecuarios o sin uso constructivo, y pasa a lotearse y urbanizarse y ponerse a disposición a un precio más barato que el del mercado. O sea, el municipio se lo compra. El municipio puede conveniar, ni siquiera es necesario que lo compre. En muchas oportunidades lo que puede hacer es, a través de la herramienta que no se usa en Tandil, que es el consorcio urbanístico que establece la ley provincial, es cambiar el uso del terreno, permitirle lotear una parte al propietario y quedarse con una parte de los lotes. Esto hoy es una ley provincial, ¿eh? Es un instrumento que el municipio no usa. Y de esa manera lo hicieron ahora con el convenio de ahí de No, ahí lo que hicieron un convenio a pedido de parte del propietario. Está bien, pero ahí no se queda el municipio. Se quedó con una parte de la tierra, se va a quedar con una parte de la. ¿Bajo esa legislación lo hizo? Lo hizo bajo una ordenanza que es de convenios urbanísticos propia de Tandil. ¿Qué zona de Tandil? Juan B. Justo, ahí donde está Paz Hermanos. Nosotros lo que decimos es que las asociaciones civiles en Tandil han hecho esto que tendría que haber hecho el municipio durante los últimos 10 años y han generado más de 1.000 lotes, en algunos casos, en un precio 7 veces menor, y hoy, después de las devaluaciones, la inflación, a un precio que en algunos casos sigue siendo del 30% o menos del valor de mercado. ¿Por qué eso es importante? Porque sin costo, porque esto lo paga la gente paga el lote y la infraestructura urbana. O sea, no es que el Estado tendría que gastar un cuantioso dinero que no recupera. Esto es importante porque siempre nos corren con esto de que el Estado no tiene plata para esto. Ahora le voy a dar lo que gasta en subsidios, en alquileres, cuántas casas se pueden hacer por año en Tandil con la plata que ya gasta el municipio, ¿no? El otro día estuvo Pablo Civalieri diciendo cuánta plata gasta el municipio. Bueno, esto es lo que debería hacer. Esto es la política central. Hay escasez de suelo para vivienda. Si hay escasez de suelo en una ciudad que crece, hay inversión en ladrillo y crece la población, ahí, es muy simple, como los chicos, hay cada vez más chicos que quieren comer la misma manzana. Eso se valoriza. Tandil es cada vez más caro y hay cada vez más déficit habitacional. Vamos a terminar viviendo, si no, tipo pajarera, pagando precio de Puerto Madero. ¿Cómo cambiar esto? Creando suelo urbano, el Estado liderando el proceso de desarrollo de suelo urbano, de lotes sociales para vivienda única. Un valor más chico. ¿Por qué? Claro. Porque si amplias la oferta de tierra urbana, bajamos los precios del conjunto de la tierra. ¿Y qué zona, por ciudad. Ejemplo, vos han estudiado que podrías...? Bueno, las propias que ya han hecho las asociaciones civiles, que algunas están bastante adentro de la zona urbana y otras en la periferia de la mancha urbana. Okay. Digo, Cacha y Mirta, Mujeres Sin Techo, está haciendo en la Avenida Estrada, correcto, a 10 minutos del centro. Está haciendo lotes sociales y planes de vivienda con provincia. Otro digo. Más lejos, zona otro. De circunvalación, donde ya hay varios barrios, no solamente graduados. Los docentes en Movediza, graduados en circunvalación, también otras acciones civiles en Villa Aguirre. Nos preguntan, ¿no?, cómo hacen para incorporarse al grupo de Facebook. Al grupo. Pueden escribirnos a la misma página por mensaje, hacernos un comentario, dejarnos un teléfono, escribirme a mi página también, Juana Rizabalaga, y de esa manera podemos ingresarlos también al grupo de WhatsApp, contactarnos, también consultarnos. Recibimos diariamente consultas, algunas derivamos a la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos y otras tratamos de ayudar. Hoy, lamentablemente, también hay un sector que está en crisis de no poder pagar el alquiler. Mujeres víctimas de violencia de género, con hijos, que realmente están sin trabajo y sin poder pagar un alquiler, y hoy se está gastando muchísimo en alquiler por parte del municipio y no logramos hacer vivienda pública, que es otra de las cosas que tenemos en carpeta, ¿no? Juan, muchas gracias. Yo que Lungui, si Lungui, supongamos que gana el 10 de diciembre Lungui de nuevo, pongámosle, vos no vas a querer porque estás en otra vida, pero ¿qué pasa si dice, te convoca a ver a Arizabala? Venga, viste que él te dice medio, venga, a ver. ¿No quiere hacerse cargo de esto? Sí, cómo no. ¿Le diría que sí? Nosotros creemos que tiene que haber una Secretaría de Vivienda y Hábitat que no hay en Tandil. Tiene que tener el rol, a nivel nacional es un ministerio, acá en Tandil es una secretaría. Si no hay una secretaría, no tenemos política de vivienda. Este es el primer paso que tenemos que dar para cambiar la política habitacional. Gane Iparraguirre, gane Lungui, gane Nicolini, gane vos te. Nosotros siempre, nosotros los proyectos se los llevamos. No voy a ser parte de una gestión con la que hoy no coincido, pero sí llevar todos los proyectos que se han presentado. Armo la secretaría. Escúchame, vos tenés que venir, Juan. No va a suceder. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Juan Arrizabalaga charlando con nosotros. Tema alquileres y generación de suelo urbano.